Que ahí hay una alberca atrás y se han caído 8 personas durante los conciertos. Entonces quiero pedirles que pongan atención, es un jardín pero con alberca. Cuidado se caigan porque está fría ahorita y sería desastre. Bueno, dice el señor Ricardo Delgado que les diga yo de los cristales, pues que es una obra de arte y había mis músicos ahí, que se la debemos al ingeniero Zamora. Pero los celulares para gozar este honor tan grande que nos hace el maestro Cárdenas de acompañarnos y que podemos homenajearlo como él lo merece. Gracias a todos. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Distinguidos paisanos tamaulipecos, los directivos de la Fraternidad Cultural Tamaulipeca en el Valle de México y un servidor de ustedes, señor Ricardo Delgado García, les damos a todos ustedes la más cordial bienvenida a este hermoso palacio, a esta hermosa sala cultural, templo de la cultura también, que nos ha hecho el favor de facilitarnos la distinguida concertista señora Coral Mesina. Señora, los que integramos esta fraternidad queremos agradecerle a usted infinitamente esta generosidad que usted ha tenido para podernos proporcionar tan bello lugar y poder homenajear a un paisano tamaulipeco que, pues, dentro de breves momentos vamos a saber la historia de él y por qué lo estamos homenajeando. Muy bien, para esta ocasión vamos a presentar el programa número 70. Tenemos 5 años y 8 meses hoy de habernos constituido. Pues como todas las cosas que nacen, pues pensábamos que, pues a lo mejor, ¿no? Pero como somos personas muy positivas, que siempre pensamos en que todo debe salir bien, pues entonces han transcurrido los 5 años y 8 meses y estamos ahora mejor que nunca. Quiero decirles también a ustedes que hoy vamos a otorgar la presea número 33, la presea licenciada de Emilio Gorsky, que ya la conocen ustedes, muy preciosa y sobre todo pues histórica por contener dentro de ella pues a un gran tamaulipeco ilustre, podríamos decir, que puso también muy en alto, no el nombre de Tamaulipas, sino también el nombre de México. Así que vamos a empezar este programa. Vamos a, dentro ya lo vieron ustedes, el programa, el currículum de aquí del maestro, pues está hermosísimo, pero súper. Cada vez que escuchemos un segmento de él, vamos a escucharlo con toda devoción, con toda atención, para que se nos quede aquí dentro, que lo que aquí nuestro gran amigo y paisano ha hecho desde muy pequeño durante toda su vida, creo que es un ejemplo a seguir para todas las juventudes mexicanas. Ok,
que se dediquen a las bellas artes y a la música. Maestro, es un honor para nosotros, la Fraternidad Cultural, el que usted haya accedido venir aquí con nosotros y sea usted la figura principal en este evento y recibir también dentro de un marco musical que le vamos a entregar a usted, que espero sea del agrado suyo, le vamos a entregar a usted sus premios a que se ha hecho merecedor. Sabemos que usted ha recibido muchos premios, pero este es uno muy especial porque es de los tamaulipecos como usted. ¿Sí? Un aplauso para el maestro. Quiero agradecer la presencia de grandes amigos, como son el licenciado Carlos Villarreal, que tenemos ya muchísimos años de conocernos desde el hermoso puerto de Tampico, Paraná, desde 1952, así que hace 55 años nos conocemos y somos amigos antes, ¿verdad? Muy bien, también está con nosotros aquí el licenciado Viloria, Raúl Viloria, que tiene pues nada menos que 5 años y 8 meses de estar aquí con nosotros. Tenemos aquí presente también al señor Gil Maza, que fue en un tiempo cónsul de México en varios países de Europa. Bienvenido sea, señor Gil, licenciado. Está con nosotros también el señor Francisco Solís con su distinguida esposa. Él es el delegado de los eventos culturales en la Basílica de Guadalupe. Es el cargo de los eventos culturales. Y pues desde todos ustedes, sean bienvenidos. Y ya saben ustedes que la fraternidad siempre los ha recibido y los seguirá recibiendo con los brazos abiertos y con el corazón para todos ustedes. Muchas gracias. Mexicana, a la primera voz y fundador de los Tecolines, el señor Antonio Velázquez. Don Antonio Velázquez todavía tiene un chorro de voz. ¿Eh? Le canta a los grandes compositores de México. Esa es la peculiaridad de nuestro gran amigo, que es un deleite escucharlo cuando nos hace el favor de invitarnos a sus programas. Bienvenido sea maestro, ¿eh? Bueno, pues entonces vamos a dar principio con el programa. Estuve en un evento de mi hijo Ricardo hace unos días. Y muy gracioso salió todo, ¿verdad? Pues yo soy muy emotivo, soy un sentimental, soy artista, ¿verdad? Y resulta que me dijeron, no, pues tú preséntalos, pues sí, pues, preséntalos. Y pues caramba, era cumpleaños de él, y me acordé de cuando era un bendito, y que, que me traía por acá y por acá, pues que me suelto llorando, se quedó, fue la voz. Y me dice, y oigo que dice la señora, mira, está bien nervioso el señor. Dice, está bien nervioso. Al cual se oye, no, señor, yo estoy nervioso. Estoy lleno de emoción, ¿verdad? Por estar escuchando a aquel bebé de 2, 3 años y ahora de 33 años. Bueno, pues entonces vamos a empezar con nuestro bello programa. Estando todos ustedes aquí presentes, ya dimos la bienvenida, presentación de los invitados también, de todos ustedes, y vamos a proceder a cantar el himno a Tamaulipas. Siempre nos acordamos, siempre le entregamos veneración a nuestro estado de Tamaulipas durante los 5 años y 8 meses. Siempre recordamos a nuestro estado porque, pues,
por azares del destino estamos fuera de él. Quisiéramos estar en ese hermoso, en esa hermosa tierra rica y preciosa, pero por azares del destino aquí estamos, pero siempre la recordamos. Entonces nos ponemos de pie, si son tan amables. Vamos a cantar el himno. Me van a perdonar si a mí me falla algo porque he andado un poquito malo de la garganta. Pero sí, ¿verdad? Así dicen todos los que cantan. Ahorita no puedo estar yo. Pero yo sí estoy yo. Vamos. Una, dos, tres. Viva Tamaulipas, tan viva y heroica, la región que dormita en la margen del río, la sangre palpita en el pecho mío, al recuerdo glorioso de sus héroes y su honor. Viva Tamaulipas, la tierra querida, en las horas asiagas dio su sangre y su vida. Cantemos un himno de amor y libertad, y todo Tamaulipas tendremos de libertad. Fuiste cuna de hombres varones que fue la luz de su saber iluminar, y al pasar por la tierra dejaron con sus obras su nombre inmortal. Hoy en la historia canta la gloria de sus hijos en marcha triunfal. Viva Tamaulipas, la tierra querida, la nación que dormida en la margen del río, la sangre palpita en el pecho mío, al recuerdo glorioso de sus héroes y su honor. Viva Tamaulipas, la tierra querida, en las horas ansiadas dio su sangre y su vida. Cantemos un himno de amor y libertad, todo Tamaulipas, viva la voz de libertad. ¡Viva Tamaulipas! ¡Viva! ¡Viva! Gracias. Vamos a cederle el micrófono a la maestra Rosalba Vélez García, nuestra hermosa secretaria, nuestro brazo derecho, y yo pienso que sin ella la fraternidad no habría rodado. Entonces cerramos en cuatro segmentos, va a ser el currículo del maestro. Vamos a escuchar una parte, sigue el programa. Otra parte, sigue el programa, otra parte, sigue el programa, otra parte, y sigue el programa, cierra, y entonces ya nos dedicamos a nuestro, ¿eh? Muchas gracias. Voy a parar. Muy buenas noches, una audiencia. En esta inolvidable noche, la Fraternidad Cultural Tamaulipeca cierra con broche de oro su libro titulado 2007, Esperanzas Renovadas. Vamos a vivir y entretejer a esperanzas pasadas el tránsito de 365 días de un luminoso año que pasó efímeramente, dejando a su paso grabado un recuerdo palpitante de un ideal de cultura. Hemos navegado en el inmenso océano de la vida entre aguas tranquilas, evocando sueños y pensamientos más conmovedores y placenteros que la ensoñación es capaz de crear, con galas culturales que jamás perderán su encanto, plenas de romanticismo, capaces de despertar los plásticos deseos, desencadenando los recuerdos memorables que guardamos celosamente en el cofre del alma. Durante más de 5 años han conquistado la imaginación humana. Donde también se ha reconocido y premiado a la inteligencia.
inteligencia y de conocimiento. Algunas veces hemos estado sujetos al viaje, pero se va ido, logrando los objetivos con las emociones y las vicisitudes que implican navegar, guiados por un profesional que se encarga de conducir los destinos de la nave, va dejando una huella, una marca, una luz de esperanza, un lazo de unión con cultura, amor, entrega con alma y corazón. Nuestro presidente, el señor don Ricardo Delgado García, es un fuerte esposa, una chiquita de Delgado, usted es mi equipo. Que no se pierda el vínculo y las tradiciones ancestrales con nuestra identidad. Es nuestro patrimonio y herencia, como tamaulipecos y mexicanos. En esta velada musical, llena de virtuosismo y festividad, vienen a rendir pleitesía y honrar a nuestro homenajeado. Aquí, al maestro Sergio Cárdenas. Insuperables artistas transmiten con talento, refinamiento, gracia y sutileza, cautivando a la escucha. La bellísima soprano dramática Olimpia Delgado Jefe, el apuesto barítono licenciado en artes plásticas Ricardo Delgado y el joven maestro Daniel Madero, compositor y director de la camerata Musco, con el poder de sus manos que enamora al público. La licenciada en artes y maestra de la Escuela Nacional de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México, Evita del Carmen Medina Mesco. Con un alto estándar académico, nos va a deleitar con tres hermosas melodías. Eternamente agradecida a la Fraternidad Cultural Tamaulipeca, con un distinguido matrimonio turista, culto, con un corazón de oro. Amablemente nos cedió este hermoso espacio de su mansión de Abolengo, el matrimonio formado por la fina dama, maestra concertista Coral Mesina de Zamora. Ciudad Victoria de Tamaulipas. Es el único músico mexicano
Sinfónica de Hof, 85-89. Austria, Sinfónica de la Universidad de Música de Mozart de Salzburgo, 75-79. Egipto, Orquesta Sinfónica del Cairo, 2003-2004. México, Sinfónica Nacional, de 79-84. Filarmónica de Querétaro, 86-97. Y Orquesta Sinfónica de la Escuela Nacional de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México, desde febrero de 2005. Sus obras musicales han sido interpretadas con éxito singular en Alemania, Austria, Bélgica, Egipto, Estados Unidos de Norteamérica, Italia, México, Polonia, Rusia y Venezuela. Sergio Cárdenas inició de manera formal sus estudios musicales en la Escuela de Música Sacra del Seminario Teológico Presbiteriano de México, en la Ciudad de México, en 67. Estudios que continuó en el Westminster Choir College de Princeton, New Jersey, United States of America, en donde se graduó en 72 cum laude como Bachelor of Arts, licenciatura en artes, en la especialidad de canto. Un año después, en 73, obtuvo de la misma institución su Master of Music, maestría en música, en la especialidad de dirección coral, habiendo tenido entre sus maestros a Joseph Blumenfeld, Thomas Dunn y Malcolm Williamson en composición musical. 75, Cárdenas se graduó con distinción en dirección orquestal de la mundialmente famosa Universidad de Música de Mozart de Salzburgo, Austria. Aquí, sus maestros fueron Gerhard Winkler, Nikolaus Hahn-Nonkort, habiendo además asistido con regularidad a las clases magistrales impartidas por Samuel P. Violín y Antonio Llanillo, violonchelo. Cárdenas continuó su preparación musical asistiendo a cursos de perfeccionamiento musical en dirección orquestal impartidos por Herbert Carham, Salzburgo, 74, Witold Rocky, Viena, 75, y Sergio Selimdech. Durante su estancia en Princeton, New Jersey, USA, como estudiante de posgrado del Westminster Choir College, Cárdenas fue integrante de la Compañía de Ópera de Princeton, con la que enseñó mundialmente la obra Between the Shadow and the Dream, Entre la Sombra y el Sueño, de la compositora Olga Gorelli, de la clase de composición musical de Piste Persicieri de Filadelfia, cantando el papel principal de barítono. Durante esa época, también fue director del coro de la primera iglesia bautista de Trinity University, USA, y participó en cursos magistrales de dirección coral impartidos por Roger Wagner y Robert Shaw. Como integrante del coro sinfónico Westminster, Cárdenas cantó en muchos conciertos sinfónicos corales de las principales orquestas de la región, lo que le permitió cantar bajo las batutas de Pierre Boulez. Leonard Bernstein, William Steinberg, Lorin Maazel, James Roran, Eugene Ormandy, Leopold Sikorsky, Lucas Voss. En reconocimiento a su brillante dirección musical de la ópera Sinfín del Empresario, de Wolfgang Amadeus Mozart, en la gran sala de la Fundación de Mozart de Salzburgo, en la primavera de 75, Cárdenas fue contratado como director titular de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Música de Mozart, de esa misma ciudad, puesto en el que permaneció de septiembre de 75 a 79. Durante esta época, Cárdenas logró la participación con su orquesta de solistas prestigiados, entre los que destacan Henrik Zink, Guido Kreger y Thomas Segesmayr. También participó con rotundo éxito en los festivales internacionales de música, Semana Internacional Mozart, y festivales de Salzburgo, siendo hasta la fecha el único director mexicano de orquesta sinfónica que ha logrado tal distinción. La estancia de 6 años en Salzburgo le permitió a Cárdenas un acercamiento y profundización de la música de Mozart, hecho que fue reconocido por la exigente crítica austriaca, que llegó a calificar las interpretaciones mozartianas de este músico mexicano como ejemplares, como algo que fija parámetros e impone estilos. Tal pues escribió en el periódico de Salzburgo, Nachrichten, en la primavera de 79, Cárdenas fue invitado por el Instituto Nacional de Bellas Artes de México,
ocupa la dirección artística de la Orquesta Sinfónica Nacional, puesto en el que permaneció hasta septiembre del 84. Durante esta época, la labor del director mexicano se concentró en restaurar la dimensión nacional de la agrupación, por lo que fundó y dirigió los festivales de verano de Aguascalientes, los festivales de Oaxaca, que junto con diversas guías concertísticas con muchas entidades federativas de la República Mexicana, contribuyeron a posicionar el carácter nacional de la institución orquestal, una de las más antiguas de México. Con la Orquesta Sinfónica Nacional Cárdenas, realizó varias grabaciones para entonces compañía Elsa Víctor, destacando el disco dedicado íntegramente a la obra orquestal de José Pablo Moncayo. Y el álbum contiene dos poemas sinfónicos y cuatro sinfonías de Candelario Wister. Con la Camerata de la Sinfónica Nacional, grabó un disco de música mexicana para arcos que incluyó obras de los compositores mexicanos Manuel Enríquez, Ricardo Castro y Manuel de Ponce. Los ciclos de concierto dedicados a la música sinfónica de Brahms, Schumann y Tchaikovsky, así como los festivales de Mozart, que se realizaron por 4 años consecutivos, y la gran cantidad de estrenos mundiales de obras musicales de compositores mexicanos, también dieron cuenta del desempeño exitoso de Cárdenas al frente de la Orquesta Sinfónica Nacional de México. En la primavera del 85, Cárdenas fue invitado a participar en el concurso internacional para seleccionar director titular de la Orquesta Sinfónica de Hof, Alemania. La participación contundente y convincente de ese director mexicano en dicho concurso, en que participaron otros 100 directores orquestales de todo el mundo, le llevó a obtener la titularidad del conjunto de disputa, convirtiéndose en el primer director sinfónico mexicano que ocupa la titularidad de una institución sinfónica alemana. Cárdenas permaneció en ese puesto hasta julio del 89. Desde entonces regresa en calidad de director huésped a dirigir esa orquesta, que además ha reconocido ampliamente su talento como compositor musical, habiendo estrenado mundialmente, bajo la conducción musical del propio compositor mexicano, sus obras Soul and Wild Hope, música para barítono, coro y orquesta sinfónica del 99, y voces de los Montes Altos para la rapero y orquesta sinfónica en el 2000, además de tocar el estreno europeo de otras 4 obras musicales de la autoría de Cárdenas. Aquí terminamos con la primera parte. Muchas gracias.
Es una gala que nos deja con el alma bien hermosa. Gracias, maestra, por haber participado. La Fraternidad Cultural de un Servidor le agradece a usted estar aquí con nosotros. Queda muy complacido. ¡Bravo, Anita! El gobierno constitucional del Estado de Guanajuato, México, encabezado por el licenciado Rafael Corrales Arriaga, con el apoyo de la Secretaría de Educación Pública y del gobierno mexicano, a través de su programa Nuevas Orquestas y de los gobiernos estatales de Aguascalientes, Querétaro, Cárdenas recibió el encargo de fundar la Filarmónica de Guajiro, que inició el 21 de agosto del 86 con un magno concierto en el Teatro Juárez de la capital guanajuatense. La participación constante de esta flamante agrupación orquestal mexicana en los festivales cervantinos, así como en sus giras a más de 12 entidades federativas de la República Mexicana y sus conciertos en 26 municipios del estado de Guanajuato, posicionaron pronto al binomio Filarmónica del Bajío Cárdenas como artista de indudable solvencia artística en el ambiente nacional. En el 92, el gobierno constitucional del estado de Querétaro, encabezado por el licenciado Enrique Hugo García, decidió adoptar a la agrupación musical y esta cambió de su residencia a la capital queretana. En abril del 92, ampliando su nombre al de Filarmónica del Bajío Cárdenas. Para mayo siguiente, gracias a la colaboración de distinguidos queretanos, se constituyó el patronato que asumió las responsabilidades de mantenimiento y difusión de la agrupación filarmónica y le dio cartas de naturalización, nombrándola desde ese entonces Filarmónica de Querétaro y confirmando a Cárdenas en su puesto de director artístico y general, puesto que ocupó hasta julio de 1997. Tras haber dirigido más de 1000 conciertos y grabado 7 discos compactos que documentan el nivel musical logrado con la agrupación orquestal bajo la conducción artística del maestro Cárdenas. Durante su estancia al frente de la Filarmónica Queretana, Cárdenas realizó una intensa promoción de la música y los músicos mexicanos, destacando los estrenos mundiales de obras de Manuel Enríquez, Ignacio Lacalovera, Enrique González Christen y de su propio autoría, el homenaje a Manuel Esperón y las temporadas de ópera con solistas vocales mexicanos, en las que participó como director de las producciones de Don Giovanni de Mozart, Lucía y el Ixtarrón de Donizetti, Traviata de Verdi y Tosi Moebius de Puccini. Tras 4 años de exitosas participaciones como director huésped de la Orquesta Sinfónica del Cairo, Egipto, Cárdenas ganó el concurso internacional para ocupar la titularidad de su organismo musical, al ser seleccionado por unanimidad del jurado en la primavera de 2003 con la Sinfónica Cairota. Cárdenas impulsó programas de apoyo a los jóvenes de talento y compositores musicales egipcios, a quienes también promovió internacionalmente. De igual manera, estimuló la presencia de creadores e intérpretes musicales mexicanos en las programaciones concertísticas. Es orquesta con la colaboración del Coro Academy de la propia Sinfónica. Cárdenas condujo estrenos africanos y mundiales de diversas obras musicales de su autoría. Aquí termina la cita. Un aplauso y seguimos adelante.
recibir a la encantadora Olimpia Delgado, soprano dramática, que viene acompañada del maestro tenista Daniel Madero Reynoso. Por favor, ¿sí escucharon? A ver, por favor. Que baje Ricardo también, no una de los tres. Por favor, sí. Espero que este concierto sea de su agrado. Maestro, muchas felicidades por darle realce y honor a nuestro estado de Tamaulipas, que tanto lo necesita en nuestra cultura. Llevarla más adelante de todas estas noticias que salen funestas del narcotráfico y todo esto que ha hecho de nuestro país un caos. Con la cultura, maestro, está usted combatiendo a ese tipo de problemas sociales que están existiendo en nuestro país con este gran trabajo cultural, no tanto para Tamaulipas sino para el mundo. Muchas felicidades y muchas gracias. Empezamos con el concierto.
Todavía no me voy. Descanso, limpio un rato. Maestro, que yo me siento ahí un ladito de ustedes, los equipos escuchando a él, ¿verdad? Sí, vamos, vamos, Olimpia. ¿Sí? Un aplauso a Olimpia Delgado. Agradeciendo a Coralito la invitación que nos hace a este templo del arte, pero sobre todo, muy honrada, muy orgullosa por tener una figura del renombre de usted, maestro. Me siento sumamente comprometida de tener que hacerlo no bien, sino excelentemente bien, caray. ¿Verdad? Eso es un doble compromiso. Muchas felicidades, que sigan los triunfos, que sigan los logros. Para mí, como tamaulipeca, es un orgullo, es un honor estar ante su presencia, deleitándolo con estas canciones que tan
sencillamente nosotros venimos a interpretar para usted, con todo nuestro cariño y nuestro amor. Gracias. Felicidades. ¡Bravo! Sin embargo, la siguiente canción que voy a interpretar es un poco nostálgica y triste. Nada personal. Sin embargo, a muchas personas les gusta mucho escuchar Tengo Nostalgia de Ti. Thank you.
tristeza. Lo que sigue es muy alegre ya. Que mi papá dice, ay, qué nervios, tanto llanto, tanta cosa. Sigue algo muy alegre, que se llama La Paloma.
Grandioso del maestro, y después seguimos nosotros, regresamos, no tardamos. Bravo.